De manera simultánea, en los municipios de Morelia, Lázaro Cárdenas, Uruapan, La Piedad y Zamora, dio inicio la segunda Feria del Empleo Nacional para las Mujeres, donde se ofertaron cerca de 6.300 vacantes. Y donde los resultados arrojan a Michoacán con una tasa de colocación cerca al 60%. Es por ello que el día de hoy, con motivo de la celebración del Día de la Mujer, llevamos esta segunda Feria Nacional de Empleo para Mujeres 2014, y se está llevando de manera simultánea en los municipios de La Piedad, Lázaro Cárdenas, Uruapan y Zamora, como muestra del compromiso que los diferentes órdenes de gobierno tienen con los michoacanos en la generación de empleo y en la equidad de género. En estos 5 eventos cabe señalar que se estarán exhibiendo un total de 6.290 vacantes, 6.290, en las cuales esperamos atender aproximadamente a 5.200 buscadores de empleo. En el caso preciso del lugar en el que estamos, aquí en Morelia, se ofrecerán 3.525 vacantes, de las cuales agradecemos el compromiso de las empresas que se encuentran aquí presentes en este evento. Por su parte, la subsecretaria del Empleo y Producción Laboral, Flora Patricia, señaló que para este año se pretende superar el 1.400.000 personas colocadas que se obtuvo durante el año pasado 2013 a nivel nacional. Queremos que el empleo nos alcance a todos. Queremos que todos tengan una forma digna de vivir. Queremos que el tejido social se restablezca en este bellísimo estado de Michoacán. Estamos invirtiendo en el Plan Michoacán 42 millones de pesos en oportunidades de trabajo. Para concluir, el secretario de Gobierno Jesús Reyna García señaló que el Ejecutivo Estatal busca atraer nuevos empleos bien remunerados para los michoacanos, y qué mejor que con este tipo de acontecimientos donde se acerquen las empresas a los buscadores de empleos. Queremos que sean buenos empleos y que sean bien remunerados. Por ello, haremos en mayor los esfuerzos para que a través de la Secretaría de Desarrollo Económico comprendemos la instalación de nuevas empresas, impulsando políticas públicas transversales, buscando generar las mejores condiciones para que los empresarios, emprendedores e industriales vean lo atractivo que es nuestro estado. Y por eso inviertan aquí para crear más oportunidades de empleo para las y los michoacanos. De manera simultánea, en 5 diferentes ciudades de la entidad, dio inicio esta segunda Feria de Empleo para las Mujeres, donde se ofertaron 6.290 vacantes. Para Noticiero Nuestra Visión, Edson Flores.